Hola, soy Celia Villalobos. Bienvenidos a mi cocina. Bueno, Ricardo, ahora vamos a hacer una receta con la magnífica merluza y los mejillones que me mandaste. Porque el changurro ya no lo hemos comido. Y estaba de escándalo. ¡Oh! Bueno, pues ahora voy a hacer una merluza en salsa con mejillones. ¿De acuerdo? Para lo cual voy a necesitar cebolla, ajo, pimienta, laurel, un poco de harina, un poco de caldo. Como no lo tengo hecho, lo voy a coger de este magnífico que venden ya hecho. Y con eso vamos a hacer este plato de merluza, porque ya merluza de otra forma ya lo habíamos hecho. Así que empecemos. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por hervir los mejillones. Vamos a echar aquí los mejillones, a los cuales le vamos a echar una mijititina de agua, poquísima agua. ¿Veis? Nada, un poquito de agua. Le vamos a echar laurel, unos granitos de pimienta, y lo vamos a poner a hervir. Ya sabéis que los mejillones, como todos los crustáceos estos, si no se abren, los tiras. No te empeñes en usarlos. Te pueden producir un problema de salud gravísimo. Por lo tanto, conforme vayan hirviendo, lo vamos sacando y el que no se abra, no me vale. ¿De acuerdo? Pues a trabajarlo. Ahora vamos a empezar, por otro lado, lo que va a ser la salsa de la merluza. Echamos un poco de aceite de oliva. Este no es aceite de oliva virgen extra, es aceite de 04. Ese no es de mi tierra. Vámonos de mi tierra pequeñita, de Málaga, pero sí de mi tierra grande, Andalucía, España. Vamos ahora a cortar los ajos y la cebolla. Teniendo en cuenta que es una ración, porque me preguntáis mucho, ¿qué cantidad pones? Mira, es que depende. Yo sé que para las personas que tenéis poca práctica en la cocina, pues esto os agobie y os angustie. No os angustiéis, que a lo mejor la primera vez sale regular, pero después sale de puta madre, de verdad. ¿Eh? Entonces le echamos la cebolla picadita. ¿Cuánto? Yo he cogido una cebolla, para esto que es una ración, he cogido una cebolla pequeña. Si es una cebolla más grande, pones media, ¿vale? Esta era una cebolla pequeña y la voy a poner, ¿vale? Pero no os agobiéis nunca, porque también la cocina, si eres el Jordi, el Pepe, el David Muñoz, ya me dirá. Eso hacen, pero vamos, esa comida te la comes cuando vas al restaurante. Seguro que en tu barrio hay un chaval que ha empezado, que es moderno, que hace cosas modernas, que está a buen precio y que puede empezar a probar cosas. Pero vamos, intentar tener los instrumentos que tienen en sus cocinas. Tú en tu casa, ya te digo yo, imposible. Imposible. Voy a cortarlo abajo. Imposible. Entonces, ¿qué hace? Pues de vez en cuando hace un detallito así moderno, pero contra pone lo que hago yo. Cocina española. Bueno, por ahora española. Porque mi consuegra me regaló un libro maravilloso de Argentina que se llama Doña Petrona. Que es como el libro aquel de la sesión femenina primero ya del Ministerio de Cultura, que es de cocina clásica, clásica. Bueno, pues estoy mirando para empezar a hacer comida argentina. ¿Veis? Esto ya está. Porque es que tengo muchos seguidores en Argentina. Espero que me mandéis también vosotros recetas y me digáis si voy bien, si voy mal, ¿vale? Esto vamos a dejar que se fría bien. Porque ni una peor que la cebolla cruda. Tranquilamente. Lo vamos a bajar. Este ya lo vamos a apagar. Este lo vamos a bajar. Le vamos a echar un poquito de sal. Y no me digáis que he hecho mucha sal. De verdad que mi familia se queja de que no uso sal. Así que hacedme el favor, ¿eh? Hacedme el favor de portaros convenientemente. Bueno. ¿Y qué me decís hoy los super maquillaje que vengo? Que vengo de la tele. Y mirad el corte de pelo. ¡Ah!
Ya lo que me queda es quitarme las arrugas, pero eso es más complicado, por no decir más imposible. Bueno, esto vamos a dejar que se haga y ahora vamos a sacar, dejarme que saquen los mejillones. ¿Qué vamos a hacer con los mejillones? Le vamos a quitar una parte, vamos a dejar una donde está, vamos a dejar una y la otra se la vamos a quitar. Ya esto está fuera, esto está dentro. Está fuera, esto está dentro. Ahora, vamos a subir esto un poco. Ahora vamos a dejar que esto, le vamos a echar un poquito de pimienta. Bueno, habéis fijado el pimentero, este se lo regaló mi hija a su padre. Voy a dar un poco más de alegría Macarena a esta historia. Bueno, la cebollita está ya bastante hecha, le vamos a echar un poquito de pimentón, que no se me ha olvidado decirlo al principio, es que todavía no estoy yo hecha a esta historia, ¿sabéis? Yo todavía me lío, perdonadme, no me vaya a tenérmelo en cuenta. Le voy a echar un poquito de picante, porque es que yo creo que esto le viene bien un poquito de picantito. Perfecto, ahora le vamos a meter un poquito de color, de marcha, a esta historia. Ahora le vamos a echar un poquito de harina. ¿Para qué? Para que se me espese, ¿vale? Ahora echemos un poquito de harina. Que se fría la harina, porque no hay nada peor que el sabor a harina cruda. Es como con lo he dicho antes de los de pimentón. Pimentón hay que freírlo, porque si lo echas al final, el sabor es demasiado potente. Ahora, ¿qué le vamos a ir echando? Un poquito de del agua. Este es el agua de los mejillones, ¿veis? Ahora vamos a añadir un poquito de agua de los mejillones. Lo cuelo, ¿por qué? Porque tiene, aunque están muy lavados los mejillones, siempre tiene un poquito de tal. Le he echado además el laurel. Y ahora le vamos a echar un poquito de caldo de marisco, que es un fumé. Si tú tienes en tu casa hecho, tío, perfecto. Pero yo no, en mi caso, no tenía hoy y lo que he hecho es usar uno de los magníficos que te venden en los diferentes mercados. ¿Qué marca? Cada uno la suya. Yo no recomiendo ninguna. Yo uso la de siempre, he usado y la sigo usando. Por ejemplo, a mí el caldo del puchero de Navidad de Aneto me parece un exitazo. Todos compramos siempre, no sé muy bien por qué, compramos la misma marca. Bueno, y ahora ya está la salsa. ¿Veis? Le vamos a echar la merluza. Son 5 minutos se hace esta magnífica merluza. Magnífica gallega, ¿eh? Que os he puesto al principio, os he puesto de dónde son. Tienen un teléfono. Tú le llamas y te mandan lo que tú quieres. Y a mí no me están pagando por esto, ¿eh? Me han mandado la merluza y me la han regalado. Pero la verdad es que es buenísimo. Entonces esto lo vamos a hacer ahora. Dejarme 5 minutitos para que se haga y ya pasamos a emplatar. ¿De acuerdo? Vamos a emplatar. Pero antes de empezar a emplatar, os voy a cortar un poquito de perejil. Perejil que ya está lavado, ¿eh? Y que lo que voy a hacer es cortarlo para adornar este plato. Vigilar la sal, porque aquí sí que es importante y efectivamente, como diría este seguidor mío, hay que vigilar aquí muy bien la sal, porque el fumé es salado, lógicamente, porque los mejillones también le meten un poquito de sal y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ahora vamos a emplatar. Aquí tenemos la merluza. La merluza, si es de este grosor, 6 minutos será suficiente. Si te gusta el pescado muy hecho, es que entonces se pone muy seco, hay que tener mucho cuidado. Esta merluza es gorda, como veis, ¿eh? Y hay que tener cuidado de que no. Vamos a usar salsa. ¿Esta salsa se puede pasar? Sí. Lo pasas por el chino, ¿eh? Por el chino, por una batidora. O yo las salsas no me gustan, con harina no me gustan las batidoras porque pierden brillo y color. Pero por el pasapuré de toda la vida de Dios,
te puede quedar. Pero a mí, como es una salsa muy marinera, a mí me gusta que tenga sus tropezoncitos de cebollita y tal. Y ahora le vamos a poner los mejillones. ¿Cuántos, chica? Tú misma. ¿Los quieres poner con cáscara? Lo pones con cáscara. ¿Que te gusta más ponerlo sin nada? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sacas y adornas con unos mejillones limpitos y sin nada que lo moleste. Yo le pondría un par de ellos más, porque además están muy buenos. Este es un poco más grande. Y ahora, eso sí, a los mejillones les voy a poner un poquito de su salsa. Buenísimo. Ahora cogemos y le añadimos por encima un poquito de perejil. Y aquí tenéis una merluza al estilo marinero con mejillones. Ricardo, espero que te parezca bonito el plato que hemos hecho hoy contigo. Venga, disfrutadlo.